Preguntas que no me dejan dormir, parte 54. Si para programar un programa necesitas otro programa, ¿cómo se programa un programa que sirva para programar otros programas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Últimamente se ha estado hablando mucho de un tema en específico y es Pegasus. Un spyware que está empezando a infectar diferentes redes y dispositivos de personas que trabajan con algunos gobiernos europeos, por ejemplo, el primer ministro de España y también algunos funcionarios de Reino Unido. Este aparente spyware es creado por la NSO Group o Ciberinteligencia para la Seguridad y la Estabilidad Global, y de hecho Pegasus es como el producto insignia de ellos, ya que es un software espía que puede ingresar sigilosamente a un teléfono inteligente y obtener acceso a todo lo que contiene, incluida la cámara y el micrófono. Este spyware está diseñado para infiltrarse en dispositivos con sistemas operativos Android, BlackBerry, iOS y Symbian y convertirlos en dispositivos de vigilancia. Hasta ahí la cosa suena muy peligrosa. Sin embargo, Pegasus fue desarrollado con propósitos sumamente legales, porque se suponía que esta herramienta solo estaba disponible para los gobiernos y solo se podía usar para rastrear cibercriminales y terroristas. Pero adivinen qué pasó. Así que en este video vamos a repasar cómo es este peligroso spyware y cómo está expandiéndose casi por todo el mundo. Así que no olvides suscribirte, darle like al video y especialmente ayudarme a compartirlo en tus redes sociales favoritas. Primero que todo, hay que entender el famosísimo cifrado de extremo a extremo, que es una tecnología que codifica los mensajes en su teléfono y los descifra solo en los teléfonos de los destinatarios. Lo que significa que cualquiera que intercepte los mensajes intermedios no va a poder leerlos. Gracias a este tipo de cifrados, la seguridad de sus llamadas y conversaciones está más segura que nunca. Pero obviamente, si a alguien no le parece nada bueno eso, es a los gobiernos. Así que pues decidieron hacer pasar como legal el software Pegasus, para hacer el espionaje cuando se lo necesite. Ahora bien, ¿cómo se logra instalar un virus de tan alta gama? Pues anteriormente se hacía a través del famoso phishing, engañando a la persona a través de un enlace o documento. Pero a partir de 2019, como ven, este spyware no es para nada nuevo. Se puede instalar Pegasus con una simple llamada perdida de WhatsApp e incluso hace que se elimine el registro de la llamada perdida, lo que hace que obviamente sea imposible que el propietario del teléfono sepa que algo anda mal. E incluso el malware se puede instalar en el dispositivo enviando un simple mensaje al teléfono y que este no produzca ninguna notificación. Como logran apreciar, Pegasus es un spyware muy sofisticado y una vez instalado teóricamente puede recolectar cualquier dato del dispositivo y transmitirlo al atacante. Puede robar fotos, videos, grabaciones, registros de ubicación, contraseñas y todo lo que te puedas imaginar. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué Pegasus, siendo un software comercializado y licenciado a gobiernos de todo el mundo, está siendo usado en contra de los mismos gobiernos? Pues aquí les va un dato muy sospechoso, y es que NSO Group es israelí, por lo que el software que es aparentemente usado para espiar terroristas y personas peligrosas está siendo usado y comercializado para atacar a cualquier tipo de persona. Capaz si son los mismos gobiernos los que lo obtienen y ellos mismos lo usan para espiar a otros países, cosa que obviamente es un delito y que toda la responsabilidad cae sobre sus fabricantes. Sin embargo, esto no es reciente, ya que anteriormente también se presentaron denuncias contra NSO Group por noticias similares. Pero la verdad es que al ser un software completamente autorizado, tanto el fabricante como los gobiernos que autorizaron su desarrollo están involucrados en los diferentes problemas que se están viviendo actualmente con este spyware que cada vez se propaga más y especialmente en personas o funcionarios de gobiernos o personas importantes a nivel mundial. Otra cosa que no se puede descartar es el posible pirateo o robo de esta herramienta, ya que observando tremendo potencial, cualquier ciberdelincuente lo desearía para duplicar el código o los algoritmos que usa para hacer todo lo que está haciendo esta herramienta. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle like y compartir. Espero que tengas un excelente día y hayas disfrutado del video de hoy. Espero un nuevo video próximamente y sin más que pedir ni decir, te espero en la próxima. Adiós.